El viernes 19 de junio, la concesionaria de la Ruta 160 comenzó a ejecutar las obras que los vecinos de la comuna de Arauco solicitaron como medidas de emergencia para mitigar los efectos del invierno. El primer sector en ser intervenido fue Los Maitenes, donde se realizó una canalización y un predil que buscan evitar las inundaciones como la que afecta hace un par de años a Yolanda Navarro, cuyo caso se conoció como la Casita Isla. Me voy bien contenta por los avances que están haciendo, porque se están viendo los avances en terreno, que era lo más importante. Así que hasta el momento me voy contenta. Del mismo modo, la dirigente del sector Los Maitenes, Aide Recabal, valoró el cumplimiento de los compromisos, aunque hizo hincapié en las características que deben tener estos trabajos y las medidas que deben complementar la obra, como el mejoramiento del camino interior, para ser efectivas. Hicieron la canal y le están haciendo el canal, así que yo con ese sentido estoy muy conforme y ahora ya puedo creer un poquito más. La canal tiene que llegar a la P20 para que pueda salir el agua, porque si no, no nos vale de nada, no nos vale. Lo otro es el camino. Entonces, el camino viejo, lo que ahora estamos luchando sería de que le pongan estabilizado, pero tienen que ponerle tubos, por lo menos 3 tubos para que el agua escurra hacia los potreros, que siempre ha escurrido, y ahí yo creo que ya no tendríamos el problema que se llenara de agua la señora Yolanda, Bilibrón y Sierra Nevada, porque hasta ellos les llega el agua. En tanto, una de las dirigentes que lidera el movimiento social comunal, Mónica Méndez, puso énfasis en los trabajos de emergencia que aún están pendientes y las fechas que se deben cumplir en el sector Pitraleo y en el fondo Montserrat de Ramadillas, en los sectores Horcones, Los Maitenes y El Parrón, y en El Cajón, Escuela y El Pinar del Araquete. Seguiremos esperando, todavía faltan muchos, hay muchos plazos que cumplir. Como conversábamos, el problema de Pitraleo, que es algo tan básico, de llevar una máquina y sacar los montículos de tierra, me parece ya pero demasiado esperar. Bueno, ellos dicen plazos para todo, pero nosotros ya realmente estamos cansados, pero no bajaremos los brazos, seguiremos hasta el último, porque hay muchas cosas que cumplir todavía. Por su parte, el gobernador Humberto Toro reconoció que existe desencanto en la ciudadanía, pero espera que el trabajo conjunto que se encuentran realizando la ciudadanía, el municipio, los servicios y la gobernación terminen con la desesperanza que dejó la Ruta 160 en la comunidad. Claro, lo que pasa es que el desencanto es un desencanto ya histórico, ¿no? Viene y por lo tanto no va a sanar hasta cuando no esté toda la obra concluida. Lo importante es que el desencanto vayamos poco a poco, ¿no es cierto?, volviéndolo un encanto. Por lo menos yo veo que tenemos un encanto, sí. El encanto en que estamos trabajando participativamente, en que nos estamos tomando confianza entre todas las partes que estamos actuando, y eso ya es un encanto que ayuda mucho a resolver la situación de desesperanza que la Ruta 160 realizó con la comunidad. Entonces, yo soy optimista, estamos haciendo un gran trabajo. Está aquí lo más importante, que la coordinación entre la ciudadanía, la municipalidad, las instituciones del Estado, nosotros, yo diría que hay una buena sintonía. Así que yo tengo la esperanza que vamos a ir resolviendo el tema de la ruta, y cada vez la Ruta 160 se transforme en una ruta para las personas y una ruta para el progreso de la provincia. Por otro lado, puntualizar que las reuniones originalmente programadas semanalmente, desde ahora se realizarán cada 15 días, según acordaron las partes.